Dependencia de la Policía de Investigaciones de Coyhaique, se realizó la ceremonia de finalización del curso de señas, donde 15 funcionarios participaron por espacio de 2 meses en capacitación del lenguaje de señas. Actividad conjunta con la Asociación de Sordos de Coyhaique. En la ceremonia estaban presentes el director de SENADI y la Seremi de Educación, quien felicitó a los presentes por ser los primeros en el país en llevar adelante esta iniciativa. Felicitarlos porque son los primeros chilenos que están, digamos, pendientes de otros chilenos que nos necesitan. Y lo otro también, haciendo carne lo que dice el presidente de la República, es que la igualdad de oportunidades en este país las tenemos que efectuar nosotros. Las políticas públicas no se pueden quedar en el papel, sino que tenemos que nosotros, a través de nuestra iniciativa y de nuestro corazón, hacer lo que hoy día han hecho ustedes. Muchísimas gracias y sigamos trabajando adelante. Por su parte, el secretario de ASOCOI encontró positivo este curso, invitando a otras instituciones a seguir el ejemplo, pues esto acorta las brechas que existen con la comunidad sorda. Realmente muy positivo, ¿por qué? Porque la comunidad sorda, si bien es cierto, vive en situación de discapacidad porque el entorno lo hace así. Hoy en día tenemos brechas comunicacionales muy importantes, las cuales nosotros queremos vencer, y este es uno de los pasos más importantes y relevantes que hemos logrado conseguir. Hemos hecho otras capacitaciones a otras entidades públicas, pero creemos que el trabajo debe seguir y continuar en pos, ¿cierto?, de una mejor atención e inclusión para las personas sordas de Coyhaique. Para el director de SENADI, la valorización que la región esté dando la pauta con esta capacitación y insta a seguir el ejemplo y felicita a la Policía de Investigaciones de Coyhaique. La región nuestra está dando pauta a la otra región, por el conocimiento que yo tengo en cuanto al servicio de la discapacidad. Estamos precisamente reforzando mucho este tema y hemos contado con el apoyo de los servicios públicos. Y en este caso también, como digo, con la institución de los sordos, de la Asociación de Sordos de Coyhaique, ¿no es cierto?, que ha permitido poder realizar este curso. Así que muy, muy contento y muy satisfecho, y felicitar a la Policía de Investigaciones de nuestra región. El prefecto de Investigaciones considera un gran paso, ya que en forma voluntaria estos funcionarios se capacitaron para permitir entregar un mejor servicio y atención a la comunidad sorda. Esto nos va a permitir, como Policía de Investigación, entregar una mejor calidad de servicio a todos nuestros usuarios con capacidades diferentes, en este caso a las personas sordas, acá en esta región, ya sea en los trámites que vengan a efectuar directamente a los cuarteles policiales, en nuestras guardias, hacer consultas, denuncias, en los pasos fronterizos, etc. También para poder entregar en forma integral una prevención de los delitos, porque siempre estábamos dando charlas a la comunidad respecto a lo que significa y las medidas que se van a adoptar en prevención de delitos, pero no así a la comunidad sorda, por lo cual sin duda que esto no va a abrir un abanico de posibilidades para tener e interactuar en forma permanente con la comunidad sorda. Culmina así una nueva actividad que se ha propuesto la Asociación de Sordos de Coyhaique, ya que sienten que están logrando la integración más directa con quienes puedan darse a entender en trámites y actividades diarias que requiere la comunidad sorda. Y la Policía de Investigaciones de la región de Aysén ha comprendido totalmente el compromiso que tiene de servir a todos sus habitantes.